Al profesor Ito Iturriaga le preguntamos cómo marcha el programa Perdiendo Peso. Esto nos dijo. Hola Rosana, cada vez mejor. ¿Sabes cuál es nuestra vara de medida? El éxito de la gente. Con que los alumnos logren su objetivo, Perdiendo Peso marcha. ¿Hay épocas especiales de Perdiendo Peso? Como por ejemplo, octubre, noviembre y diciembre. Totalmente, y no solamente para Perdiendo Peso, para todos los programas de actividad física del mundo, porque es ahí, mal hecho entre paréntesis, que la gente se preocupa. Pero Perdiendo Peso tampoco es la excepción. En esta época del año hay muchas chicas que ven que están con sobrepeso, que están excedidas y vienen al programa. Pero ¿sabes qué? Pasa algo muy lindo. Porque las chicas que siguen los consejos de las nutricionistas, de la psicóloga, del cardiólogo, hacen tan bien las tareas que después se enganchan. ¿Cuándo empezó Perdiendo Peso? 2008. Octubre, ustedes estuvieron ahí en las clases lanzamientos. Me acuerdo, te hago un resumen cortito, que la primera clase fue a las 11 de la mañana, eran apenas 12 o 15 personas. Y bueno, la gente fue confiando, fue comprobando. Como yo siempre digo, no es magia, acá no hay ningún tratamiento raro más que actividad física, generar un gasto energético y la alimentación confeccionada por las nutricionistas. Un programa que además lo fueron enriqueciendo con muchas actividades y hoy, por ejemplo, hacen muchos talleres. Fíjate que lo que estamos viendo hoy es un taller totalmente atípico. Quizás la persona que está mirando dice, pero ¿qué están haciendo con los palitos? Este taller con los palitos es un taller físico-mental, porque activamos mucho las neuronas, hacemos trabajar en coordinación, en reacción, en velocidad, en atención. O sea, más allá de enseñar clases coreografiadas, de enseñar bailes, de enseñar los ejercicios localizados, trabajamos muchos en talleres con nutricionistas, obviamente. Ahora tenemos un taller con una psicóloga. O sea, le atacamos a la obesidad de todos los ángulos. Entonces, la vamos venciendo de a poco. ¿Qué le agregaría a este programa? Le agregaría a esas personas que por ahí dicen, quiero ya. ¿Viste esa ansiedad típica? Quiero ya, porque perder peso es quitarte masa corpórea, no es venir con un bisturí y sacarte la grasa, es un proceso. Yo le agregaría paciencia a aquellas personas que repentinamente y de pronto vienen con esa exigencia tan pronta a bajar de peso. Cualquier profesional médico estaría sintiendo en este momento que es un proceso lógico que lleva su tiempo. Algunos más rápido, otros más lentos, pero es un proceso que yo le agregaría, chicos, un poquito de paciencia. Hablemos de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Una persona que baja repentinamente mucho de peso también hace el efecto rebote y sube. El proceso tiene que ser lento, metodológico, sistemático.